En 1584, la ciudad de Delft asistió a un importante acontecimiento político: el asesinato de Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange y líder de la resistencia holandesa contra la dominación española. El deseo de independencia entre los partidarios de Guillermo permaneció fuerte. A los pocos años, las Provincias Unidas holandesas quedaron libres de la dominación española. La Holanda protestante entraba en una época dorada de libertad y bienestar, y los ciudadanos de Delft compartían esa prosperidad. Como otras ciudades holandesas de la época, Delft también era conocida por su actividad y comercio artísticos. Y en 1631, un hospedero local se convirtió en uno de los marchantes oficiales de arte. Se llamaba Reinier Jansun. El año siguiente sería padre del artista más famoso de Delft, Jan Vermeer. Vermeer es uno de los artistas más misteriosos de la historia del arte. No tenemos ni idea de cómo era, y los detalles de su vida son muy escasos. Solo 3 docenas de cuadros se pueden atribuir con certeza a Vermeer, y su trabajo fue virtualmente desconocido hasta 2 siglos después de su muerte. Parece que tuvo una pintura clave, y la verdad es que la mayor parte de sus obras fueron a una colección particular. Por supuesto, su actividad no se limitaba a la pintura, sino que ejerció como marchante de arte y además tenía otros intereses en la ciudad. Por tanto, no está claro cuánto tiempo dedicaba a pintar. A su muerte, Vermeer dejó grandes deudas a su familia, pero sabía que sus cuadros iban a generar bastante dinero a los 30 o 40 años de su muerte. Durante los siglos XVIII y XIX, las obras de Vermeer se cotizaron, pero no alcanzaron precios muy altos. Su redescubrimiento se debe a una sola persona, Théophile Thorée-Bürger. En 1866 escribió 2 artículos en la Gazette des Beaux-Arts de Francia dedicados a Vermeer. Consiguió identificar 2/3 de los Vermeer que conocemos hoy en día, un extraordinario trabajo de investigación porque no tenía ningún libro de referencia y no existía nada sobre Vermeer. Fue a colecciones europeas, a los archivos, y formó el mejor cuerpo de conocimiento sobre Vermeer hasta hoy. Y tras su publicación, comenzó el culto a Vermeer que llegó a alcanzar cifras astronómicas. Jan Vermeer fue bautizado aquí, en la Nieuwe Kerk de Delft, el 31 de octubre de 1632. No sabemos nada de su infancia ni de cuándo comenzó a pintar. Curiosamente, la siguiente evidencia documental relativa a su vida se refiere a su matrimonio en 1653. No sabemos mucho sobre los comienzos de la carrera de Vermeer, desde el momento de su nacimiento hasta la década de 1650, cuando están fechadas sus primeras pinturas. Sabemos cuándo nació, cuándo se casó y cuándo murió. Aparte de eso, hay muy pocas referencias. Era hijo de un marchante de arte. Está claro que vivió rodeado por el arte toda su vida. También tenía cierta reputación como especialista o experto en arte italiano. De las pocas veces que salió de Delft, una fue en 1670, cuando fue a La Haya para juzgar como experto en una disputa sobre la autenticidad de unas pinturas italianas. Puede que hubiera estudiado con el artista de Delft, Karel Fabricius. En 1653, Jan Vermeer se casó con la acaudalada Catarina Bolnes, a pesar de la oposición de su suegra. Ese mismo año llegaría a ser miembro del gremio de pintores de San Lucas, como lo fuera su padre antes que él. En 1654, un desastre conmovió la ciudad donde Vermeer acababa de comenzar su carrera como adulto. El polvorín de Delft estalló, afectando a una extensa área de la ciudad. Entre las víctimas se encontraba un artista muy conocido, Karel Fabricius. Algunos años más tarde se comentó que la carrera de Vermeer fue como un ave fénix que surgió de las cenizas que habían acabado con Fabricius. Ciertamente fue en esta época cuando Vermeer pintó uno de los primeros lienzos que se conservan.
La escena bíblica nos muestra a Cristo en casa de Marta y María y es la obra de un joven artista. También lo es esta escena mitológica, Diana y las ninfas, un cuadro que puede contemplarse en el Mauritshuis de La Haya. Estos dos trabajos se terminaron en 1655, pero estas obras tempranas solo sirven para añadir misterio al desarrollo artístico de Vermeer. En casi todos los aspectos son muy diferentes del tipo de obra que produjo más tarde en su carrera, los trabajos por los que hoy es más conocido. Incluso el tema de estas dos obras tempranas es atípico en la carrera de Vermeer. La importancia de estos trabajos reside en el enfoque artístico que influía sobre Vermeer. En esa época, la ciudad holandesa de Utrecht albergaba la escuela de pintura que adoptaba los estilos de los maestros italianos, como el gran Caravaggio. La influencia italiana le llegó a Vermeer a través del Caravaggio y los pintores de Utrecht. Nunca visitó Italia. Es importante recordarlo porque numerosos artistas visitaron Italia. No era raro que los pintores holandeses viajaran a Italia, pero él decidió no hacerlo. De hecho, hay muy pocas evidencias que indiquen que saliera de Delft, más que en contadas ocasiones. Aunque no lo sabemos con certeza, no parece que viajara casi nada. Había un mercado de arte italiano y cuadros italianos en el mercado de Ámsterdam. Tenía que conocer el arte italiano. Desde luego poseía él o su familia. Su padre era marchante de arte. Algunos cuadros de los pintores de la escuela de Utrecht, como un cuadro de Dirk van Waburen, que aparece al fondo de al menos dos de sus cuadros. En cuanto a su conocimiento del arte italiano, sabemos que más tarde, en su carrera, fue consultado como experto en esa materia. Además, comerciaba con arte y bien pudo hacerlo con cuadros italianos, además de cuadros holandeses. La influencia italiana también puede verse en Santa Práxedes, una imagen religiosa que solo recientemente se ha aceptado como obra de Vermeer. Aquí, Santa Práxedes usa una esponja para recoger la sangre de los mártires cristianos en una imagen copiada de una obra de Felice Ficcarelli, un oscuro artista italiano de la época. Es sumamente interesante el hecho de que Vermeer fuera católico. Un católico que trabajaba en Delft, una sociedad esencialmente protestante. Hay muy pocas referencias a este hecho, excepto en la extraordinaria pintura de la Alegoría de la Fe del Metropolitan, en la que parece que quizá trabajaba para un jesuita local. Desde luego es una imagen profundamente católica. Y es precisamente en esa alegoría de la fe cuando se acerca más al barroco internacional. Debemos recordar que había muchos católicos en la República Holandesa en el siglo XVII, aunque pensemos en la República Holandesa como una sociedad calvinista, con las normas creadas por la Iglesia de la Reforma. Y sin embargo, había muchísimos católicos, y más en la ciudad de Utrecht, con la cual creemos que Vermeer tuvo al menos cierto contacto. Sabemos que se casó con una mujer católica y parece que fue en esa época, cuando se convirtió al catolicismo. La razón de que no pintara más motivos católicos es que no había demanda para esos temas. Las iglesias del norte de Holanda se habían visto despojadas de sus altares y retablos. Los cuadros de tema religioso no eran demandados como en el sur de Holanda o en el resto de la Europa católica. Nadie encargaba esos cuadros. La única excepción es la Alegoría de la Fe. Y no sabemos con certeza para quién fue pintada, pero parece que hay cierta conexión con un jesuita de Delft. En 1656, Vermeer pintó La Alcahueta, su único cuadro firmado y fechado con autenticidad. El tema de la alcahuetería era claramente italiano y había sido tratado por los maestros venecianos Tiziano y Giorgione. Los colores fuertes y la gruesa materia de este cuadro también indican influencia italiana, pero en él ya aparecen indicios de lo que sería el enfoque artístico único de Vermeer.
Es el momento en que adopta el tema contemporáneo que caracterizará todo el trabajo de su vida, mientras que la inmaculada quietud de la mesa indica un distintivo holandés de la pintura que Vermeer incorporaría en sus mejores cuadros. Este es La lechera. Pintado hacia 1660, es quizá el Vermeer más famoso, y virtualmente todos los rasgos del cuadro caracterizan la naturaleza del trabajo del artista. En primer lugar, es un lienzo. En esa época muchos artistas pintaban en paneles de madera, pero durante prácticamente toda su carrera, Vermeer escogió el lienzo como la superficie para su pintura. En este caso, esa superficie es tan solo de 45 centímetros de alto por 41 de ancho. Es una escena contemporánea, una imagen simple y doméstica de una joven vertiendo leche en un recipiente. Aquí vemos la habilidad de Vermeer como pintor de la vida cotidiana, pero su dominio del pincel capta también la textura de las ropas de la joven y la superficie en la pared tras ella. El diseño de la imagen revela también su temprano dominio de la perspectiva, algo que preocupaba especialmente a los artistas de Delft. Pero quizá lo más importante es que esta imagen revela la increíble habilidad del artista para captar los efectos de la luz. En La lechera, Vermeer va una vez más en contra de la corriente de otros artistas holandeses. A menudo en las imágenes de sirvientes se les muestra perezosos, deshonestos o incluso procaces. Aquí tenemos una imagen monumental muy simple. Vermeer es especialmente brillante en la captura de lo simple para convertirlo en monumental. Tenemos a esta sirvienta vertiendo leche en un interior bien iluminado en el que la luz llega de la izquierda. La luz ilumina y realmente esculpe la figura. Parece muy pesada. Vermeer es también increíblemente farragoso en captar diferentes tipos de materiales y sustancias diferentes. Y así tenemos la imagen del suelo y la ropa. Tenemos la mesa y los diferentes trozos de pan sobre ella. Pero al fondo tenemos un brasero. Y a través de todos esos detalles domésticos, Vermeer crea un cuadro muy sólido. La textura de todos y cada uno de los objetos está trabajada con esmero meticuloso. Crea un efecto de pintura que sale del lienzo en manchas para indicar la textura del pan. Y ese extraordinario contraste entre la textura simple y fina del fondo y la minuciosamente trabajada del primer plano es un interesantísimo efecto técnico que Vermeer le da a la pintura. Cuando lo ves en el Rijksmuseum, te quedas sin respiración. Es un milagro de cuadro. Al contemplar un cuadro así, comprendemos que Vermeer era un artista con una técnica meticulosa. Desgraciadamente, no ha sobrevivido ninguno de sus dibujos preliminares ni bocetos, pero es evidente que la pintura de Vermeer era un trabajo que requería mucho tiempo. Solo conocemos 30 cuadros de Vermeer, muy pocos, y eso no puede ser debido solo a pérdidas a lo largo de los siglos. A pesar de la limitada producción de Vermeer, sus cuadros consiguen captar todos los aspectos del carácter femenino. La lechera nos muestra a una mujer totalmente comprometida con sus obligaciones domésticas. El cuidado femenino y la atención a lo que se trae entre manos están también presentes en La pesadora de perlas o La pesadora de oro, un lienzo de alrededor de 1664 que se ha presentado también como símbolo de la virtud templada. El lenguaje de símbolos y alegorías era fundamental en la sociedad del siglo XVII. La gente esperaba encontrar significados más profundos. Nadie escribió lo que pensaba de Vermeer o qué encontraba en él. Pero las obras de Vermeer se pueden entender en dos niveles. Se pueden tomar como imágenes muy evocadoras de interiores holandeses, pero también tienen un significado simbólico y espiritual.
Y no me parece que ambos significados sean excluyentes. En el cuadro de la mujer con la balanza, lo primero que aparece es una escena doméstica de una mujer que sostiene una balanza. Pero el otro significado del cuadro está ahí y lo vemos al examinar el fondo. Hay un dibujo del juicio final, así que tenemos una combinación de escalas. El juicio final, cuando las almas serán analizadas y los condenados irán al infierno y los justos al cielo. Tenemos todos los elementos sobre decisión y juicio en este cuadro. Así que bien puede ser un cuadro sobre la vanidad y una mujer que tiene que tomar una decisión sobre el camino a seguir. También es significativo que tenga un poco la apariencia de las ilustraciones modernas de cómo se debe representar la conciencia. Está claro que opera al nivel de un cuadro doméstico y tiene un significado espiritual simbólico más profundo. A mí me parece que la gente se ponía delante de los cuadros y hablaba sobre ellos. Hablaba de lo que ocurría. Por ejemplo, de si el soldado que ríe se iba a ir a la cama con la chica que ríe. Si la mujer que se mira en el espejo era virtuosa o no. No me parece que hubiera una clave clara que relacionara algo con un solo concepto abstracto. Vermeer jugaba con el contenido simbólico, permitiendo que las ricas tradiciones literarias y visuales de los Países Bajos informaran a los observadores de manera que aportaran su conocimiento a los cuadros y así pudieran de alguna forma jugar con la imaginería y las connotaciones que las cosas que aparecen en sus cuadros les evocaban. Ha habido un gran debate sobre el significado de los mapas en los fondos de sus cuadros. Me parece que es un poco como un juego de detectives. No es tanto decir, mirad, los mapas significan esto o aquello, sino observad la forma y disfrutad con las imágenes. Y así el que mira el cuadro puede construir las posibles historias. Las mujeres de Vermeer no son siempre parangón de virtud. Su descripción en La Alcahueta nos revela la identificación temprana del artista con el otro lado del carácter femenino. Caballero y dama que bebe está también bastante alejada de la descripción de la bondad. Es bastante evidente que esta joven experimenta los efectos del alcohol ofrecido por ese misterioso acompañante. Con este lienzo de 1657, Joven dormida, el mensaje se hace incluso más claro. La templanza no es ciertamente el tema de este lienzo, que es también notable por la maravillosa textura de la alfombra oriental. Este recurso ya lo había usado Vermeer en La Alcahueta y aparecería a menudo en sus obras posteriores. Pero en la mayoría de las imágenes femeninas de Vermeer no nos encontramos ni con ideales de virtud ni con iconos de la depravación. Vemos figuras femeninas en escenas de la vida diaria y ordinaria. La mujer con jarra de agua es un ejemplo típico. Nos volvemos a encontrar con la maestría del artista para describir el efecto de la luz tanto en la pared como en el tocado de la mujer. La habilidad del artista para la imagen de la vida diaria es evidente y de nuevo aparece una colorida alfombra oriental en uno de los Vermeer más conocidos. En conjunto, las figuras femeninas de Vermeer son un estudio de la mujer en el que se resaltan muchos aspectos del carácter femenino. Todos estos atributos y otros muchos aparecen en las pinturas que revelan a su vez el conocimiento de las mujeres que poseía Vermeer. Vermeer nos proporciona una profunda mirada al papel y el carácter de las mujeres en la sociedad holandesa. Está claro, como aparece en todas partes durante la época, que el dominio de la mujer es el hogar. Se encarga de la casa y de los deberes de una buena esposa. Pero encontramos mujeres en diferentes papeles. Algunas son condenadas, por así decir, por ser descuidadas. También aparecen mujeres captadas en diferentes estados de ánimo y diferentes escenarios.
En algunos cuadros las mujeres aparecen absortas en sus tareas. La sirvienta vertiendo leche no nos reconoce como espectadores. La mujer que hace encaje no nos reconoce. Solo les interesa seguir con su trabajo. También hay algunos cuadros en los que las mujeres nos miran, conectando con nosotros como si se diera cierto intercambio. El pretexto por el que Vermeer introduce acción en sus pinturas es la preocupación de las mujeres en particular por las influencias que puedan venir de la gente que entra en la casa. Lo hace de esta forma. A menudo aparecen cartas y las cartas son contactos con el exterior. Nos invita a especular con el contenido de esas cartas. Pueden ser de amantes o pueden ser malas noticias. No conocemos su contenido, así que de nuevo nos invita a pensar, nos invita a proyectarnos dentro de la mente de estas mujeres. También tenemos la música. La música se asocia a menudo con el amor. Y lo mismo que las cartas pueden contener prendas de amor, la música puede asociarse también con él. Frecuentemente aparecen hombres asociados a este elemento musical. Podrían ser profesores de música, pero también podrían servir para introducir una nota de flirteo. Muchas de las más bellas imágenes femeninas de Vermeer tienen un fuerte sentido de silencio y son casi estudios de la naturaleza. Esta calma, la sensación de meditación, pueden detectarse también en los lienzos de Vermeer sobre mujeres con instrumentos musicales. Pocos artistas a lo largo de la historia han manejado la luz con la genialidad de Jan Vermeer. Tiene una forma muy sutil de pintar la luz. Ahora sabemos que esa fue una de las preocupaciones de algunos artistas que trabajaban en Delft. Karel Fabricius, que estuvo en el estudio de Rembrandt y se mudó a Delft hacia 1650, estaba también interesado en los efectos de la luz. Los mismos caravaggistas, a quienes Vermeer, por supuesto, había estudiado, estaban interesados, lo mismo que el propio Caravaggio, en la luz y la oscuridad, la sombra y los efectos de la luz. Pienso que había una comunidad interesada en esos efectos en Delft, y todos estaban interesados en su estudio. Desde luego, Vermeer fue el más grande de todos ellos. Realmente es capaz de pintar la luz de una forma sutil y muy inteligente, y lo hace usando técnicas convencionales. No usa pigmentos nuevos, usa los mismos que todos tenían en sus paletas, pero él lo hacía mejor. Vermeer consigue estos sutiles efectos lumínicos usando capas de pintura. Muy a menudo una capa se muestra a través de otra, proporcionando ese vibrante efecto de transparencia. No existen contornos fuertes. En la obra de Vermeer, las figuras están modeladas con sutileza o ligeramente perfiladas. También se ha sugerido que utilizaba la cámara oscura, uno de los primeros dispositivos ópticos. Consistía en una lente y un espejo. La imagen atravesaba la lente y se reflejaba en el espejo, generando una imagen menor que el original e invertida. Se ha sugerido que Vermeer la usaba para poder plasmar sus arreglos especulares. En mi opinión, está muy claro que en algunas de las pinturas de Vermeer se sugiere el uso de la cámara oscura porque tenemos los detalles de colores muy intensos. Cuando una imagen se comprime a través de la cámara oscura, cada color se vuelve más intenso. También obtenemos efectos por los que el primer plano aparece más grande y podemos observar en el cuadro del soldado y la mujer riendo la enorme figura del soldado sentado en primer plano. También obtenemos destellos de luz porque la cámara oscura, cuando refleja algo pequeño o pulido, produce esos haces de luz. Ese es otro elemento muy característico de la obra de Vermeer, esos pequeños elementos resaltados de luz densamente empastados. El gusto de Vermeer por los instrumentos musicales se refleja en muchos de sus trabajos más conocidos. En esta pintura, el colorido cálido y detallista del cello se complementa con una hábil descripción del teclado conocido como virginal. Hay un sentido matemático del orden que influencia la disposición del espacio físico. Esto nos sorprende, ya que los artistas de Delft tenían un gran interés en las técnicas de la perspectiva. Vermeer acogió esta tradición con verdadera pasión. La técnica de Vermeer era notable.
Incorpora en repetidas ocasiones el suelo ajedrezado para acentuar la sensación de espacio dentro del lienzo. Podemos verlo en una de sus últimas obras, La carta de amor, de 1669. Es la mujer la que proporciona un elemento de intriga narrativa de naturaleza humana. El intercambio de miradas entre la señora de la casa y su sirvienta invitan al observador a imaginar el contenido de la carta. Pero desde un punto de vista artístico, el lienzo es un triunfo de la perspectiva, con la cortina abierta que da paso a un mundo tridimensional en el que cada objeto contribuye al efecto final. Resultaron muy interesantes las exposiciones de Washington y La Haya, y hubo un simposio en el que pudimos discutir estas cuestiones. Uno de los restauradores de La Haya, en su ponencia, señaló que el punto de fuga en varios cuadros de Vermeer es tal que debió usar un clavo y clavarlo realmente en el lienzo. Después, ató cuerdas realmente al clavo para tener las líneas de perspectiva correctas. Esta es la forma más simple y sin duda algo burda de conseguir la perspectiva. Si utiliza ese sistema, las posibilidades de que hubiera leído tratados latinos sobre la naturaleza de la óptica me parecen bastante remotas, aunque aún queda mucho que estudiar sobre su técnica. No es que sea sumamente complicada ni utiliza pigmentos muy extraños. Ni siquiera los combina de forma novedosa. Y los métodos que emplea para lograr la perspectiva son muy simples, pero consigue efectos extraordinarios. A través de los años, muchos observadores han ponderado la historia que se desarrolla aquí. Muchos piensan que el artista sugiere sutilmente que la aparente preocupación de la mujer es infundada, porque tras ella, en la pared, hay un cuadro de una serena marina que se dice representa el triunfo del amor. Sea cual fuere nuestra opinión al respecto, las obras de Vermeer son famosas por los cuadros dentro de los cuadros, y es muy improbable que la elección del tema fuera casual. En el cuadro de la mujer con la balanza, el hecho de que la mujer se sitúe ante una imagen del juicio final no puede carecer de significado. Hay un contraste entre el mundo físico y material de los metales preciosos y las joyas, y el mundo eterno y espiritual. En esta obra madura, aparece una mujer tocando el virginal. Vermeer usa la idea del cuadro dentro del cuadro para ilustrar el concepto del amor a través de Cupido. Una y otra vez aparecen cuadros en los cuadros de Vermeer. Retratos, imágenes religiosas, paisajes. El propósito de Vermeer sigue siendo un tema de debate en nuestros días. Vermeer se interesa por el uso de los cuadros en los cuadros, en parte porque se dedicaba al comercio de cuadros y estaba rodeado de objetos de arte. Pero las pinturas de los fondos de sus cuadros revelan también posibles significados adicionales. En algunas pinturas aparece Cupido con un naipe. Por supuesto, Cupido es el dios del amor y el naipe es la inconstancia, pues de toda la baraja se ha seleccionado solo una carta al azar. También vemos el cuadro de la alcahueta que aparece en dos obras de Vermeer. Aparece en el concierto en el que están un hombre y dos mujeres. Introducir este elemento de sexualidad aquí sugiere que este trío puede degenerar en algo más. Pero este mismo cuadro aparece en la pintura de una mujer tocando el virginal. Este instrumento se llamaba así porque era apropiado para que lo tocaran las chicas jóvenes. Me parece que en este caso la inclusión del cuadro no quiere sugerir algo que la chica vaya a hacer, sino que realmente es un contraste entre una forma de vida y la vida simple y pura de doncella que lleva esta chica. Muchos estudiosos de Vermeer están fascinados por el entusiasmo del artista por dibujar mapas en sus mejores lienzos. Este cuadro es un ejemplo clásico. Es típicamente Vermeer en su construcción de la perspectiva y el manejo de la luz. El motivo también resulta familiar.
una mujer conversando con un soldado, en el que el lenguaje corporal sugiere que la intención no es solo platónica. Pero el observador no puede evitar fijarse en el mapa que aparece en la pared del fondo. Aunque aparece girado 90 grados al modo de la época, podemos reconocer un mapa del país de Vermeer. Podría haber una intención simbólica tras la inclusión de este mapa de Holanda, como puede haberla siempre que Vermeer decide incorporar la geografía en sus lienzos. Pero Vermeer podía buscar solo expresar la confianza holandesa en el éxito. Los holandeses tienen fama de ser buenos cartógrafos. Existe un debate sobre la razón por la cual aparecen esos mapas. Podría ser una glorificación de la nación holandesa. Podría ser simplemente un elemento decorativo más que añade interés al cuadro. En el siglo XVII, Holanda era una nación próspera. Quizá la más rica del mundo en ese momento, y su crecimiento se basaba en el comercio internacional. No sorprende que la cartografía fuera una profesión importante. Y en uno de los pocos cuadros en los que aparece un hombre solo, el artista capta el alto rango del geógrafo. Es una escena de ciencia, de la edad de la razón y la medida. Una imagen en la que se muestra al hombre como el amo del planeta. Ese sentido reverencial por la ciencia se puede ver también en el astrónomo, un lienzo que suele asociarse con el geógrafo. Esta es otra imagen confiada del tiempo de Vermeer, una escena sutilmente iluminada en la que la relación entre la humanidad y la Tierra se pone de manifiesto. El conocimiento es la clave de esa relación y aquí se representa visualmente en los textos sobre la mesa. Es posible que la figura que aquí aparece sea un científico real. En realidad puede no ser otro que Anthony van Leeuwenhoek, el inventor del microscopio. Sabemos que Vermeer y van Leeuwenhoek se conocieron. Tras la muerte del artista, el científico se responsabilizó de los asuntos financieros de Vermeer, una tarea que podía volverse bastante complicada. Quizá nunca sabremos el grado de amistad entre Jan Vermeer y Anthony van Leeuwenhoek. Y lo mismo se aplica a su relación con sus colegas artistas. Pero Vermeer era conocido entre los mejores artistas de su época. En la cima de su carrera, la ciudad de Delft era un gran centro de creatividad artística. Y otros artistas activos en Delft eran Jan Steen, pintor de algunas de las escenas de género más deliciosas de la historia, y Pieter de Hoogh, el único pintor que se aproximó a la maestría de Vermeer en las escenas de interiores. Fue un periodo fértil de actividad artística y artistas como de Hoogh solían escoger pintar la ciudad que formaba el centro de esta edad de oro del arte. En dos ocasiones, Vermeer también se trasladó fuera de Delft para plasmar la ciudad en el lienzo. En la segunda ocasión, el resultado fue simplemente asombroso. El incomparable maestro de las escenas interiores creó un paisaje considerado por muchos como el mejor jamás creado. Pero la primera expedición artística al exterior fue también importante. Esta puede ser la imagen de la casa del propio Vermeer hacia finales de la década de 1650, y nos proporciona al menos una clave visual de la vida del artista en ese tiempo, aunque la residencia real que aparece en este cuadro es en cierto modo irrelevante. Si los interiores de Vermeer son notables por su tratamiento de la luz, aquí son el color y la textura los que asumen el protagonismo, especialmente en el muro de ladrillo y las contraventanas de madera. Aunque sea una escena de paisaje urbano, Vermeer no elimina el elemento humano del lienzo. Los individuos que aparecen realizando sus labores tienen también su papel en la escena.
Herengracht, la callejuela, el cuadro del Rijksmuseum, es desde luego uno de los más sobresalientes trabajos mágicos de Vermeer. Lo extraordinario de él es el modo en que parece y es aleatorio. Se ha descrito a menudo como fotográfico, aunque esta descripción es desde luego de finales del siglo XIX. Es porque toma aparentemente una escena callejera aleatoria, que puede muy bien ser la casa real de Vermeer en Delft. Quizá lo que se veía desde la ventana de su estudio en la calle de atrás. Las figuras que aparecen son como notas de color. Podemos verlas casi abstractas, y no creo que uno se pueda poner a especular sobre lo que hacen. Pero una vez más, los veo como a la lechera. Me refiero a que es lo cotidiano elevado a un nivel extraordinario de poesía. Eso es lo que Vermeer consigue. Todo en él los eleva al nivel del heroísmo. Es un monumento a la poesía de lo cotidiano y eso es lo que ves muy claramente en la pequeña calle. Pueden verse también pequeñas figuras en la segunda y magistral escena exterior de Vermeer. Vista de Delft de 1661. Una obra inusualmente grande. Este cuadro mide más de un metro cuadrado y ha inspirado a los grandes paisajistas. Muestra la ciudad de Delft a la caída de la tarde, cuando el sol y las nubes pugnan por la supremacía en el cielo lechoso de Holanda. Los elementos humanos no se dejan atrás. En primer plano vemos a algunos ciudadanos comentando los sucesos del día. Esta es una de las características que convierten esta obra en una pieza maestra. Vermeer pinta un día real con gente de verdad. Aunque los artistas holandeses de la época consiguieron cientos de paisajes llenos de indudable talento y técnica, la espontaneidad y humanidad de Vermeer elevan este paisaje por encima de todos los demás. Al pintar su propia ciudad, Vermeer se sitúa en cierto sentido como un artista entre los suyos, pero escoge una vista que, en cierto sentido, representa los Países Bajos como un todo. La pintura se divide entre una cierta porción de tierra a la orilla del río, algo que no es nada, salvo por algunas personas. Luego el agua es como un espejo que refleja los edificios y las nubes, y el agua es algo nuclear en la experiencia holandesa, el control sobre el agua, el poder del agua, sus cualidades visuales. Y la metáfora del espejo, que fue muy importante en la cultura visual holandesa y se remonta hasta Van Eyck. Luego están los edificios de la ciudad y los edificios monumentales tan familiares. Los edificios de la autoridad, pero mezclados con edificios vulgares, de forma que el sentido que se descubre si uno se preocupa de mirar en cierta forma es el de que el poder y la gente ordinaria están juntos y mezclados. Y luego el enorme cielo, que cualquiera que haya visitado Holanda reconocerá como algo característico de la experiencia estética de los Países Bajos. Y en cierta forma es ese extenso cielo el que justifica que se lo catalogue como paisaje y no solo como un cuadro urbano. La vista de Delft es, a mi parecer, un cuadro sobre el que es muy difícil hablar porque es una de las obras maestras del arte occidental. Es un cuadro que voy a ver a La Haya 3 o 4 veces al año desde hace mucho tiempo. Lo he visto muchísimas veces y cada vez que lo veo es como un nuevo milagro. Es un cuadro extraordinario y resulta muy difícil comenzar a hablar de él. En cierto sentido, es una imagen convencional. Y como ya se ha dicho muchas veces, Elsheimer pintó una vista de una ciudad muy similar y está claro que usa un motivo bastante convencional. Sin embargo, la escala es muy notable para el mismo Vermeer y para este tipo de vista urbana. Si fue algún tipo de encargo, no lo sabemos realmente. Por supuesto, la calidad técnica es extraordinaria. Tiene todas las cualidades de las que hemos hablado.
diferentes texturas, diferentes contrastes dentro del cuadro, y es el más grande de todos los ejemplos. Me refiero a cómo diferencia la textura del río de la de la orilla, el cielo y, por supuesto, la extraordinaria vista de la ciudad con la vista del puerto real en el centro del cuadro. Es como realmente es, y lo he visto hace poco en el estudio de la Casa Marix mientras lo limpiaban, y uno se asombra aún más desde que lo limpiaron. A medida que la fina capa de barniz se iba retirando, podías ver toda la viveza de los pigmentos que usó. Creo que para mí, y para cualquiera, este cuadro evoca sentimientos muy personales. Su habilidad para plasmar diferentes texturas de un modo completamente persuasivo. Y la perspectiva aérea, que no es una perspectiva matemática complicada, sino que indica la recesión a través de la tonalidad por el uso del color. Me refiero a cómo aparece la profundidad. Es un cuadro que merece ser revisado una y otra vez. Siempre sacas la impresión del gran milagro que es este cuadro. No sabemos por qué Vermeer no volvió al arte del paisaje, aunque solo tenía 30 años cuando terminó la vista de Delft. En su lugar, retomó sus famosas escenas de interiores en las que podía expresar su mirada psicológica del personaje femenino. Tristemente, como Rembrandt, el valor de la obra de Vermeer solo se vería apreciado por la posteridad. Y está claro que tuvo dificultades económicas, lo mismo que Rembrandt. Al contrario que Rembrandt, Vermeer consiguió evitar la bancarrota durante su vida, pero no se vio libre de serias dificultades económicas. La lentitud de sus ventas retrasó sus ingresos y sus 11 hijos seguramente fueron una pesada carga económica para un artista que parece que tuvo serias dificultades para poder vender su obra, a pesar del hecho de que era una figura conocida en Delft. Algunos estudiosos de Vermeer sugieren que este cuadro de 1667 refleja las dificultades económicas de la familia en ese tiempo. ¿Podría ser que Catalina recibiera malas noticias financieras de su doncella? No conseguiremos saberlo. Lo que sabemos es que a su muerte, en 1675, su viuda tuvo que afrontar serias dificultades económicas. Como otros muchos grandes artistas, sin embargo, Vermeer no permitió que sus problemas económicos interfirieran en su trabajo. Siguió pintando sus genuinos y peculiares interiores casi hasta el final de su vida. Pero sus obras finales incluyen dos cuadros sutilmente diferentes. Este es El taller del pintor, otro lienzo inusualmente grande. La inclusión del artista dándonos la espalda es también atípica. Pero aparte de eso encontramos las señas de identidad de los mejores trabajos del pintor. El mapa, la textura de la tela, el suelo ajedrezado, la quietud del candelabro y la intensidad de la luz. Además, el dominio de la perspectiva del artista se ve reforzado por la cortina retirada. Una vez más, una imagen de Vermeer nos deja con una sensación de admiración, pero también de misterio. ¿Ese que trabaja es el mismo Vermeer? Si así fuera, sería nuestra única imagen suya. El taller del pintor es una de las dos alegorías que pintó Vermeer. Una alegoría es el relato de una historia en otra historia. Así que lo más probable es que sea una alegoría de la pintura. Vemos al artista sentado ante el caballete mirando a una figura femenina. Es la figura femenina de Clio, la musa de la historia. Podemos afirmarlo porque lleva una corona de laurel, tiene un libro de historia griega de Tucídides en la mano y también tiene una trompeta, la trompeta de la fama. El artista sentado en su estudio no va vestido con las ropas usuales en la Holanda del siglo XVII. Su atuendo es curioso, como de 200 o 300 años antes.
Así que, aunque pueda tratarse de Vermeer, no se nos invita a pensar que realmente sea él, sino el arte de la pintura. Y la razón de que Clio esté ahí no es que la historia sea lo mejor, sino que representa la fama y la gloria y lo que puede conseguir un artista practicando su arte. En este cuadro usa un lenguaje alegórico diferente del discurso que utiliza cuando representa sus interiores domésticos. Aunque, por supuesto, hay elementos en la pintura que son muy familiares, como las baldosas blancas y negras en el suelo, o las maderas del techo, el taburete en el que está sentado, el caballete y la luz. La forma en que la luz ilumina desde la izquierda, como en tantos de sus cuadros, es una alegoría colocada en un lugar reconocible, como su estudio, o una habitación de su casa. La figura es una figura alegórica de la figura a la que pinta. Se trata de Clio, y sabemos que no es un tema que él pinte ni que trate normalmente en sus obras. En ese sentido, es una alegoría de la pintura. Es un pintor que representa a la musa de la historia. La gran tarea de cualquier pintor es retratar temas de la historia, y por lo tanto representa la pintura. La muerte de Jan Vermeer fue tan misteriosa como su vida. Murió el 13 de diciembre de 1675 a los 42 años, pero se desconoce la causa de su muerte. Todo lo que sabemos es que tras su entierro en la Ode Kerk de Delft, su viuda se quedó con 11 hijos, sin ingresos y con deudas que la atormentaron hasta su muerte 12 años más tarde. El último año de su vida, Vermeer pintó la que probablemente sea su última obra, La alegoría de la fe. Muchos de los rasgos favoritos del artista pueden observarse claramente, pero por primera vez desde sus comienzos, hacía más de 20 años, Vermeer escoge representar una indudable imagen religiosa. Sigue siendo una de sus obras más discutidas en nuestros días. Hay una figura en el centro, una figura femenina que es la fe, y podemos ver en la mesa a su lado un libro, las Escrituras. Hay un crucifijo y un cáliz. Todos son referencias a los sacramentos y, de nuevo, son poderosos argumentos de que es una imagen católica, es la fe católica. En el suelo, frente a ella, hay una manzana, la manzana que Eva le dio a Adán. El pecado original frente a ella y una serpiente con la cabeza aplastada. De su boca mana sangre. Se podría decir que es el antídoto contra el pecado, es el pecado aplastado. Todos aparecen como símbolos individuales. Es difícil concebirlo como un cuadro sagrado, sino como una acumulación de símbolos. Y no sabemos por qué fue pintado. No sigue las pautas habituales que asociamos con Vermeer. Es un cuadro que ha suscitado mucho interés porque podemos, en cierto modo, descifrar su sentido simbólico. Podemos referirnos particularmente al libro de un italiano llamado Cesare Ripa, La iconología, que es un libro de referencias de símbolos o emblemas en el que se explica que un globo puede significar algo y lo mismo una serpiente. Lo que aparece puede significar algo más, así que puedes descubrir el significado simbólico del cuadro y eso proporciona a la gente algo sobre lo que comentar, además del mero aspecto formal. Pero es un cuadro más retórico y dramático, y en ese sentido me parece menos logrado. Los más entendidos encontrarán aquí escenas cotidianas. Obviamente, trata de la importancia de la fe, y la figura femenina es claramente una alegoría de la fe. Como digo, eso daría base a la idea de ver a las mujeres de Vermeer no como mujeres reales, sino como personas ideales o figuras que sugieren más ideas. La temprana muerte de Jan Vermeer fue seguida por más de 200 años de oscuridad. Pero a mediados del siglo XIX, los escritos del crítico Théophile Thoré-Bürger revivieron el interés en la obra de Vermeer. En el siglo XX, el gran novelista Marcel Proust se contó entre los que contribuyeron al redescubrimiento de Vermeer. Y hoy, en el siglo XXI,
se ha asegurado un lugar entre los maestros holandeses. Fue un maestro del color, la textura y especialmente la luz. Sus escenas de interiores casi se pueden percibir como fotografías por el observador, pero tienen una carga de personalidad y mirada psicológica. Sus incursiones en el género del paisaje también fueron notables. Quizá ningún otro artista a lo largo de la historia ha asentado su genio tan triunfalmente en una obra tan limitada. Y los misterios que envuelven su vida solo añaden interés a la historia de Jan Vermeer.